Bienvenidos a otras miradas. Hoy estamos en un lugar privilegiado. Estamos en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Toledo, el, el Corpo, conocido coloquialmente. Y estamos aquí porque cumple dos años eh, aquí en la capital regional. Y para celebrarlo, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Tenemos al artífice de todo esto, a Roberto Polo. Bienvenido. Muchísimas gracias por habernos atendido y acudido a nuestra llamada. Encantado y muchas gracias por invitarme le quería señalar que corpo no es el acrónimo para centro arte moderno y contemporáneo Castilla-La Mancha, sino para colección Roberto Polo es? porque es colección Exacto. Co. Roberto R, ¿no? y después Polo P. Sí. Corpo. Claro, es el centro de, de arte Madero, pero todo el mundo lo conoce como Corpo. Es realmente, fácil, porque es la verdad es que el nombre fácil. es demasiado largo. Ajá, ajá. En España tienen la tendencia, no sé por qué, de poner eh, nombres de museos muy largos. Es verdad. Sí, sí, el Reina Sofía es igual, ¿eh? y uh -huh. el Thyssen bastante largo también. ¿eh? Es verdad, no es como en Nueva York, por ejemplo, el MoMA, que son cosas así. Sí, sí, en Francia en realidad el único que tiene un nombre así muy largo es el Pompidou. ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Creo que es Centro Nacional ta, 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 de Arte Moderna eh, eh, Pompidou es muy largo. <laughs> sí, pero todo el mundo largo. lo conoce por el Pompidou. El Pompidou, como aquí el Tizen, el Prado Exacto. <laughs> o el Reina. <laughs> Exacto. Pues una vez aclarado este, este pequeño detalle, eh, esta colección cumple dos años aquí, ha habido un año de pandemia entre medias. Sí, eh, más. Eh, bueno, bastante más, seguimos en él. Eh, ¿Cuál ha sido el balance, teniendo en cuenta también este pequeño paréntesis de entonces? Eh, bueno, nosotros en realidad no hemos eh, cesado nuestra actividad. Uh -huh. uh, estuvimos obligados, como todos los museos, a cerrar durante diversos periodos por lo de la, la pandemia, ¿no? Pero incluso en esos momentos eh, celebramos exposiciones por el portal web del museo, uh -huh. uh, varias exposiciones. Y eh, seguimos obteniendo eh, mucha prensa, mucha cobertura de prensa. Um, quizás me equivoque, pero no conozco ningún museo en España y, y pocos en Europa, creo, que obtengan tanta prensa como nosotros por nuestras actividades. Uh -huh. Y porque es también un museo que tiene una visión diferente a los demás. O sea, es un museo que tiene un propósito verdaderamente pedagógico. El que viene aquí, el visitante, no, no puede imaginar lo que va a ver antes de entrar al museo. La mayoría de los museos hoy en día, sobre todo los museos de arte moderno y contemporáneo que han inaugurado, digamos, los últimos 30, 40 años, eh, uno sabe lo que va a ver antes de entrar en el museo, porque son clónicos, uh -huh. o sea, tienen más o menos siempre obras de los mismos artistas. Pero aquí no, este museo es más bien como lo fue el Museo Peggy Guggenheim en Venecia cuando abrió en 1951, que presentó artistas cruciales, muy importantes, como Jackson Pollock, ¿verdad? pero que en aquel momento nadie conocía. Uh -huh. Y bueno, aquí no solamente con los artistas contemporáneos, pero hay la mayoría de los artistas extranjeros históricos, o sea, digamos antes de la Segunda Guerra Mundial, que incluso unos años después artistas del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, o sea, las vanguardias históricas, que están representados en museos de los más importantes del mundo, como el MOMA o la Tate ¿tá? o el Ludwig en Colonia, etc., pero que en España no están representados en ningún museo, ¿tá? y que están representados importantemente en museos importantes del extranjero. Uh -huh. Por eso llama tanto la atención una ciudad como Toledo, tan tradicional, tan acostumbrada a su griego, bueno, pues a sus, sus eh, catedrales, a su sinagoga. De repente, mmm, usted vino a revolucionar Toledo y también Cuenca. Bueno, yo tuve m, varias eh, proposiciones para crear museos en España, un museo en España eh, que albergara la colección. Eh, eh, la primera fue de Málaga, que fue uno, una propuesta muy, muy atractiva, muy interesante, porque la verdad es que el alcalde de, de, de Málaga, que sigue siendo alcalde, Paco de la Torre, ha hecho maravillas con la ciudad y eh, creando nuevos museos, como el Pompidou. O sea, hay dos museos Picasso, hay, o sea, es una ciudad que está repleta de museos, de museos de arte y de otras cosas también. Um, pero cuando llegó a Castilla-La Mancha con la propuesta, que fue la última en llegar, de hecho, uh -huh. eh, o sea, inmediatamente yo Cuenca no la conocía, uh, pero Toledo, claro, sí, de turista desde niño. ¿ah? Uh -huh. Vine aquí con mis padres y seguí viniendo a, hasta mi vida adulta. Uh, la última vez, de hecho, que había estado aquí fue en mis padre, con mis padres, creo, en el año 2000. Uh, uh, cuando escuché el nombre de Toledo para mí era algo muy especial, por las razones que ya sabemos, o sea, fue la capital del imperio más vasto de la historia de la humanidad, la ciudad del Greco, una ciudad donde grandes vanguardistas vinieron antes de la guerra civil, gente como García Lorca, Diego Rivera, el mismo Pablo Picasso, o sea, Buñuel filmó aquí. Eh, fue una ciudad uh, verdaderamente muy acogedora de, de lo nuevo uh, sin embargo con todas sus capas de historia y de arte eh, le faltaba hoy en día una, una capa moderna y contemporánea uh -huh. Entonces para mí eso fue un desafío me dije pues eh, aparte de todas las cualidades prácticas y otras que tiene Toledo como a media hora de Madrid en el ave etcétera, me dije bueno pues es ahí en donde un museo de arte moderno y contemporáneo puede significar algo uh -huh. o sea puede, puede aportar algo nuevo no uh, y bueno después me invitaron a conocer a Cuenca y uh, que yo no conocía por nada uh, y quedé muy impresionado con la belleza natural de la ciudad pero también con su uh, apertura de espíritu Uh, y bueno visité esa primera vez ya visité el Museo de Arte Abstracto Español que fue el primer Museo de Arte Moderno de España uh, una indicación que este pueblo estaba muy abierto a la modernidad y a lo que fue en aquel momento la contemporaneidad también ¿eh? porque lo que hoy vemos como histórico en aquel momento era completamente nuevo mm -hmm. era contemporáneo ¿eh? Eh, es uno de los problemitas en España frecuentemente que cuando se refieren, cuando los españoles frecuentemente se refieren al arte moderno. Eh, incluso hasta el arte del siglo XIX eh, 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 lo, lo, lo llaman arte contemporáneo, eh, lo cual para mí es, es muy extraño, tengo mucha dificultad de acostumbrarme a, a eso cuando oigo, por ejemplo, mencionar el nombre de Delacroix como artista contemporáneo, me parece muy particular, o sea, contemporáneo <laughs> quiere decir un artista que esté vivo, no, no okay. uno que esté muerto, pero bueno, me voy acostumbrando y también a mi manera tratando de corregir eh, eh, esos errores. ¿no? Uh -huh. Porque hay que enseñar a la gente a apreciar el arte moderno, porque estamos muy acostumbrados a eso, a ver los cuadros de, de, de pintores eh, antiguos, eh, cuadros maravillosos, por supuesto. Sí, Pero, claro. claro, tú ves este cuadro, y a lo mejor la gente no lo entiende. Hay que enseñar. A, a, el museo a... tiene un papel, el, el museo tiene que ser o debe de ser una institución pedagógica, uh -huh. tiene que enseñar. ¿verdad? Uh, igual que cuando vamos a una biblioteca o a otro tipo de museo que no sea de arte, es igual, tiene un papel pedagógico. Un museo puede ser accesoriamente una destinación turística, pero esa no es su, su función principal y no mm -hmm. lo debe de ser. Desafortunadamente eso es lo que ha ocurrido, se han convertido en destinaciones turísticas. O sea, uno lo ve, por ejemplo, en el Museo del Louvre, que hay visitantes que vienen y van directamente a ver la, Mano, la Mona Lisa, ¿verdad? o la ven 11.000 y no ven más nada. ¿verdad? Entran y salen y, en el mismo estado mental. ¿no? Nada, nada cambió cuando visitaron, porque en realidad no visitan. Van para decir que estuvieron ahí, pero no, no aprendieron nada. Pero bueno, siempre está la teoría que si de mil visitantes uno aprende algo, entonces vale la pena. Uh -huh. Si uno viene transformado durante su visita, ¿sabes? cambia su manera de ver, ve cosas que no veía antes, eh, pues eso es esencial, eso ya es muy importante. O sea, yo no voy a los museos una vez, yo voy a los museos regularmente. Igual ahora en España, cuando voy a Madrid eh, y tengo que ir frecuentemente por el trabajo, eh, eh, cada vez, cada semana visito o el Thyssen o el Reina Sofía o regreso al Prado, o sea, pero todas las semanas. ¿sí? Uh -huh. Porque hay cosas que uno está condicionado a ver en un momento ¿sí? que no lo puede ver en un momento anterior. Porque, o sea, la manera de ver también está muy relacionada con nuestra experiencia, con nuestro vivido. Uh -huh. O sea, no es solamente lo que el artista nos proyecta, pero lo que nosotros proyectamos hacia la obra del artista. Es un diálogo entre esas dos cosas, esas, esos dos aspectos. Uh, uh -huh. Y por eso es muy importante siempre regresar. A veces también me pasa con el cine, que hay personas que me dicen, uh, amistades que me dicen, ah, pero ¿por qué vas a ver esa película otra vez? Ya la has visto mil veces. Y yo digo, pero es que cada vez que la veo, veo algo nuevo. O sea, es muy importante. Uh -huh. eh, y sobre todo con, con el, arte, eh, el arte pictórico, la pintura, eh, la escultura, también el arte conceptual, el vídeo, la fotografía, eh, son expresiones artísticas que tienen también, como decía de la, de la ciudad de Toledo, muchas capas. ¿no? Y esas capas no se pueden asimilar todo de un golpe, es imposible para el cerebro humano. Es una cuestión que debe ir ocurriendo a través de tiempo. Eh, por eso, en realidad, no me gustan las visitas a los museos que sean demasiado largas, menos que a veces uno está obligado porque no tiene más tiempo. ¿eh? Pero cuando es posible, prefiero ir a un museo para ver ciertas cosas, incluso una una sola obra, ¿eh? uh -huh. eh, y entonces eh, compenetrarme con ella y después irme, reflexionar, asimilar y regresar. ¿eh? Uh -huh. Eso sería lo ideal. Para sí. ¿no? ¿Sí? Las visitas maratónicas, no sí. en general, uno asimila poco. Uh -huh. Quizás para una primera impresión y después regresar, ¿no? Uh -huh. Pero no es el caso cuando la mayoría de los visitantes de museos van uh, sin, uh, sin, sin regresar más tarde. Uh, o sea, una visita es suficiente, dicen: Pues ya yo estuve allí, ya no tengo que regresar. Uh -huh. Es muy particular, yo eso en realidad no lo comprendo. Uh -huh. ese, ¿Ese es un problema a lo mejor endémico ahora mismo, en el, en el tiempo en el que vivimos, de todo rápido? Eh, hay que ver todo, hay que estar en las redes sociales, saber que lo has visto y se pierde un poco. ¿Son, ¿Son malos tiempos para el arte contemporáneo para, o para eh, el arte en general? Bueno, eh, están las informaciones que sabemos uh -huh. y las informaciones que no sabemos, ¿no? que normalmente son las verdaderas. Uh -huh. um, pero eso siempre fue así. ¿eh? Uh, o sea, si uno mira quiénes fueron los pintores uh, más famosos en su época, en el mm. siglo XIX, por ejemplo, uh, Meissonier, uh, fue el pintor que se dio más caro en la historia. O sea, quien se recuerda de Meissonier desde hace ya mucho tiempo, o sea, que ha ido en el olvido total. No quiere decir que porque un arte, una uh, forma de arte esté a la moda que va a seguir a la moda, o sea, de hecho hay un dicho francés que a mí me gusta mucho, que es que, o sea, nada pasa de moda tan rápido como la moda. Uh, mm. O sea, que no hay que, no hay que ir por eso. Y bueno, también uh, la pintura, por ejemplo, porque España es muy de pintura, uh, uh, tiene poca tradición en las artes aplicadas, en las artes decorativas. Y de hecho, tienen, tienen que aprender mucho sobre eso todavía. Uh, nosotros hemos hecho un esfuerzo para incorporar uh, dentro de, de lo que se presenta en, en el Museo en Cuenca y uh -huh. también en Toledo uh, muebles y objetos, etcétera, artes aplicadas. Uh, pero dentro de todo eso, eh, la pintura, y como decía, España es muy pintura, um, requiere una lectura lenta. O sea, en general todas las obras de arte, una obra de arte tiene que ser un enigma uh, que nos invita, que nos interpela, que nos pregunta continuamente, pero que nunca nos da la respuesta al enigma, porque al tener la respuesta dejaríamos de mirar. Uh, el gran artista es el que nunca da la respuesta al enigma pictórica, uh -huh. visual, ¿no? que, 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 que nos presenta. Hay que seguir mirando una gran película es igual, ¿no? una obra fotográfica, una obra conceptual, es lo mismo, siempre nos tiene que interrogar. O sea, me recuerdo hace unos años fui a ver eh, una película eh, de un director austriaco, pero creo que la película fue producida en Alemania, y no, no sé cuál es el título verdaderamente en español, pero imagino que debe ser algo como El lazo blanco o La uh -huh. cinta blanca de Michael Hannake. Um, eh, la fui a ver cinco veces seguida y es una película que dura varias horas. Um, porque cada vez que la veía me interrogaba más y más y más. Y, uh, o sea, el mensaje que, que, que reenviaba esta película era tan, tan, tan terrible, tan, tan duro, que no llegaba yo no llegaba a, a asimilarlo y a creer que pudiera ser verdad. Pero al final me, me di cuenta que sí lo era. Uh -huh. Pero es mucho más complejo, la pudiera ver mil veces otra vez, no, uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. uh, y esa es la prueba de la verdadera obra de arte, por ejemplo, las que se quedan en los museos por, por siglos y siglos, no son las que miramos dos segundos y ya no, no invita nuestra mirada más. Uh -huh. uh, si se quedan en los museos, pues siguen interrogándonos, siguen invitando nuestra mirada. Sin nunca decirnos exactamente por qué. Uh -huh. eh, es un poco como cuando se le pedía a Picasso que explicara con palabras una de sus obras, y él dijo: Si yo lo pudiera explicar, no, no lo pintaría. O claro. sea, eh, y ahí, ahí es en donde está en realidad el secreto, uh -huh. en ese enigma, eso que, que queda sin respuesta. Uh -huh. Es muy importante. Y el artista también, ¿Tiene que ser el, el, el buen artista, tiene que ser el que provoque ese. ¿Sale? Exactamente, exactamente. Uh -huh. El gran artista nunca te da la respuesta al enigma, uh -huh. eh, nunca. Los pintores flamencos, y claro, la pintura al óleo se inventó en Flandes, eh, son maestros en eso. O sea, cada, cada pintura flamenca, las grandes pinturas flamencas, son todas enigmas. O sea, incluso ellos antes de, de, de para pintar una obra, para pintar un cuadro, eh, crean muchos cuadros por debajo de la última capa uh -huh. y lo dejan uh, como se dice en español eh, transparecer o transpirar transpirar eh, transpirar eh, pero apenas 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 uh -huh. um, porque ellos como quien haciendo eso van creando una historia personal de esa pintura de esa uh -huh. obra o sea un pasado ah y es precisamente esas partes escondidas que a veces transpiran, que a veces translucen a través de la última capa, de las últimas capas de pintura, que, 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 que nos interroga, que nos hace pensar, uh -huh. que nos hace querer ir más profundo, más adentro. Uh -huh. Yo he escuchado alguna vez que le han hecho a usted una pregunta, le han preguntado alguna vez que cuál es su obra preferida. Yo le he oído a usted la contestación de decir que es una pregunta absurda sí. completamente porque todas, son, todas sí, tienen algo, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Pero se tiene que quedar con alguna. Yo no me creo que no tenga su preferida o, o alguien a que. No, o sea, yo mismo me, me he puesto esa pregunta <laughs> a través de mi vida y he demostrado con mis acciones, que, que soy honesto totalmente en mi, <laughs> en mi respuesta. O sea, cuando yo coleccionaba uh, arte pictó pictórico francés del siglo XVIII y fin del siglo XVII, eh, en un momento dado no podía mejorar la colección porque no existían en el mercado obras que yo pudiera adquirir, adquirir para mejorar el nivel de la colección. Uh -huh. uh, entonces, ¿qué hice? Vendí todo. Uh -huh. O sea, porque no tenía ningún interés. O sea, ¿cuál sería el interés en comprar obras uh, de inferior calidad, uh, de inferior interés? O sea, cuando uno no, no puede eh, subir uh -huh. el nivel de una colección pues entonces ya hay que o, o venderla o, o donarla. Uh, es precisamente la pregunta que me hice también uh, antes de aceptar la propuesta de venir a España. Um, yo este año cumplo 70, 70 años uh -huh. y uh, cuando vine aquí en el 18, uh, pues tenía, creo, 67. ¿no? Y, uh, um, me dije, bueno, puedo hacer algo, puedo vender todo. Todo eso, pero pues en realidad no, no, no puedo llevarlo más allá. Es muy difícil ya uh, formar un grupo uh, de obras que cuenten una historia, que narren una historia sobre un periodo en el arte uh, dentro de lo que yo estoy haciendo. O sea, que sobre todo los años 1910, 1920. ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, o sea, da, debido a mi edad también, o sea, porque no es, no es solamente que las obras ya no están en el mercado, pero, o sea, tengo ya una cierta edad, o sea, no, me, no estoy, estoy en buen estado y todo, pero, o sea, hay que ser realista. Entonces, eh, me dije, o, o pienso que puedo recomenzar una nueva colección. Para aprender nuevas cosas, para investigar nuevos movimientos, nuevos artistas uh, o movimientos históricos que han caído en el olvido. Puedo hacer eso, pero en realidad no es que quizás tenga el tiempo uh -huh. para hacerlo debido a mi edad, ¿no? Uh, o ya dejo que se quede tallado en piedra y se quede así. Uh -huh. uh, eso no quiere decir, claro, que de vez en cuando no se puede presentar algo. Uh, que, que yo quisiera adquirir, pero como ya me ha ocurrido, cuando lo he hecho en los últimos 3-4 años desde que me comprometí a, a este proyecto, pues no, no lo adquirí para quedármelo con él en casa, lo adquirí para, para darlo al museo. Uh -huh. O sea, para que fuera parte de la, de la colección. Uh -huh. Me parece un acto de generosidad maravilloso, de, de, de filantropía absoluto, el que la gente que bueno, que pues puede disfrutar de, de todas estas obras en su casa para usted solo, pero no para el público sí, en general. Pero para... son muchas cosas, es imposible, uh -huh. es imposible. Aparte, mi placer siempre ha sido, desde que tengo 20 años, en compartir, no no en acaparar, yo no soy un acaparador, ¿no? uh -huh. eh, lo mío siempre ha sido compartir, o sea, yo antes de venir a España toda mi vida tengo una historia de, de, de mecenas en, uh -huh. en la cultura, o sea, y no hablo solamente en, en la pintura y la escultura o la fotografía, uh -huh. eh, hablo también en la música y en la medicina y en muchas otras cosas, pero yo sé que en Europa, eh, aunque Europa, Europa ha adelantado mucho en eso también, pero yo sé que en Europa no hay en realidad mucha tradición de mecenazgo. No. Los casos son muy, muy raros y verdaderamente muy excepcionales. Uh -huh. Eso está cambiando ¿eh? también. Uh, pero me he dado cuenta que en España, uh, España se ha quedado más atrás en eso que otros países europeos. Uh, donde antes era igual que España, que no uh -huh. había tradición. O sea, uh, en Francia, por ejemplo, uh, una persona, una familia... Uh, daban al Estado para museos, o sea, donaban, uh, pero cuando había otro interés, por ejemplo, en pago de impuestos de sucesión, yeah. uh, pero no altruísticamente, no uh -huh. del fondo de su corazón. Uh, era porque no podían, no podían o preferían pagar los impuestos con, con obras en vez de con dinero. ¿no? Uh -huh. uh, uh, pero eso en Francia ya ha cambiado. Eso uh -huh. en Francia ya ha cambiado. O sea, ¿Por qué Que hay una tendencia un poco a, a, a esto. Como los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, lo, los Estados Unidos hay que pensar que hay muy pocos museos que… o fundaciones culturales, uh -huh. no museos solamente, ópera, o sea, uh -huh. todo. Hay muy pocas que pertenezcan al gobierno. ¿eh? Uh, o sea,. 99% son fundaciones privadas, uh -huh. o sea, incluso museos muy importantes como el segundo más, más visitado del mundo, el Museo Metropolitan, uh -huh. en Nueva York, es una fundación privada, no es una, una fundación de interés público, no es estatal. Uh -huh. eh, claro, como es un museo tan importante, recibe algunas subvenciones del gobierno, creo más bien del gobierno municipal de la ciudad de Nueva York, quizás algo también del gobierno federal. Pero sigue siendo una fundación privada, uh -huh. como el Museo de Arte Moderno de Nueva York fue fundado y es una fundación privada. Uh -huh. uh, los museos americanos son así, hay muy poca excepción. Está la Galería Nacional de, de Arte en Washington, uh -huh. eso es del Estado, aunque lo, su, contenido, su contenido, las obras, las colecciones, uh, han sido dadas. Con algunas adquisiciones pero con dinero que viene de personas privadas, ¿no? uh -huh. eh, eh, Y el Smithsonian Institution Smithsonian, en uh -huh. Washington, que es del gobierno, la National Collection of Fine Arts en Washington también es del gobierno. Uh -huh. Pero es la excepción, ¿no? Como aquí, ¿no? Re sí, son veramente pocas excepciones, verdaderamente uh -huh. Veramente pocas excepciones. También, uh, bueno, cuando antes, este proyecto nació porque eh, tengo una amiga, yo hablo de ella todavía como si estuviera viviendo, porque es, siempre está con nosotros. La gran historiadora de arte americana Barbara Rose, comisaria de exposiciones, crítica de arte, uh -huh. fue una gran innovadora en, en su campo y una gran amiga. Y un día en Bruselas, en mi apartamento, eh, me, me dice: Ah, deberías de conocer a mi amigo Rafael Sierra. Uh, eh, pudieran hacer proyectos muy interesantes. Y yo Pues no hay problema, vamos a llamarlo ahora y lo invitamos a cenar. Y, y Rafael Sierra estaba en Madrid y yo estaba en Bruselas y Bárbara también. Pero yo soy así, desde muy joven soy así. Y le dije: Hola Rafael, ¿quieres venir a cenar con nosotros esta noche en Bruselas? ¿No? Uh -huh. Esta noche no puedo, pero la semana que viene sí. Entonces, cuando visitó eh, la casa, el apartamento en Bruselas, eh, quedó impresionado y me dijo qué piensa hacer usted con todo esto, ¿no? Yo dije bueno esto es muy poco, pues la mayoría de las cosas están claro almacenadas, no caben en el apartamento, <laughs> pero qué, qué quisiera usted, no le interesaría uh, llevar su colección a España, lo mismo que pasó con la colección Thyssen, uh -huh. eh, crear un museo en España. Yo le dije no, nunca me ha pasado por la cabeza, toda mi vida he dado, he donado eh, y uh, pues lo que pensaba más bien era de una parte vender y de la otra parte donar, uh, como siempre he hecho, a, a museos, pero a uno aquí, uno allá, y, o sea, no todo a un solo museo. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, de ahí surgió el proyecto. Uh -huh. Entonces, un tiempo después, no sé, unos meses después, empezaron a llegar a propuestas de, de España, ¿verdad? de diferentes lugares, regiones, diferentes ciudades, uh -huh. uh, como la de Málaga. ¿no? Uh -huh. y, Afortunadamente uh, recalaron aquí. Sí, no, cuando, cuando me dijeron a Toledo, porque no, como dije antes no conocía Cuenca, uh -huh. o sea, yo estaba en Madrid, creo que fue en el 17, dieci... uh -huh. en el verano, creo que fue en junio del 17, para recibir eh, un premio y antes de la ceremonia donde otorgaban los premios, eh, yo recibo un premio de filantropía internacional eh, cultural y antes de esa ceremonia había un tipo de recepción un cóctel y um, se presentaron el vicepresidente en aquel momento que es todavía el mismo de Castilla-La Mancha y, y el que fue en aquel momento el viceconsejero de cultura y me invitaron uh -huh. a, a venir a, a Cuenca y a Toledo el día siguiente el día siguiente ya lo tenía organizado regresar uh -huh. a Bruselas pues ya la ceremonia se acababa, ¿no? Pero en vez vine aquí porque cuando escuché Toledo, como que eso me, 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 me interpeló. O sea, uh -huh. Toledo es lo que es. O sea, uno sí. también puede criticar otros aspectos, pero no deja de ser lo que es. Uh -huh. Y lo que es es una maravilla. Decía, ya llevo aquí como dos años y medio. Y me, me, me perpleja mucho cuando veo turistas que, ahora no con el coronavirus, pero antes veía los turistas que llevan aquí para visitar Toledo en una tarde. Y, o sea, yo llevo dos años y medio y no he visto todo lo que hay que ver. O sea, hay mucho que ver. Yo llevo 40 años viviendo aquí y no lo he visto todavía. No. O sea, no, no deja, es lo que decíamos de las horas de arte, no deja de sorprenderte. Sí, día y, a día. y me siento feliz aquí. Ajá. Tengo amigos y me siento feliz. Y voy regularmente también a Madrid porque siempre tuve amistades en Madrid y porque hay muchas cosas también que ocurren en Madrid. Uh -huh. Tengo que ir a visitar las exposiciones, etcétera, ¿no? uh -huh. ver mis amistades, es importante dialogar. Uh -huh. Yo soy una persona que para vivir necesito el intercambio, el diálogo, intercambiar ideas, uh -huh. conversar. Uh -huh. O sea, soy una persona muy física, no, no, no soy introvertido por nada. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, después. Si queremos hablar del lado negativo, hay uh, personas que yo considero obtusas que dicen, ah, Roberto Polo ha traído su colección a Castilla-La Mancha para valorarla. Yo les quiero decir que yo no necesito a Castilla-La Mancha para valorar mi colección, porque desde hace muchos años <laughs> siempre soy seleccionado como uno, el, uno de los dos o el mejor coleccionista del mundo. Y creo que cuando uno tiene su nombre tallado en piedra en la gran escalera del Museo Metropolitano, no necesita a Castilla-La Mancha para valorarse. Y, uh, o sea, dejé mi actividad de galerista, mi actividad comercial, para venir aquí, dejé el país donde yo residía, para venir aquí y trabajar gratuitamente, dar mi tiempo, mis conocimientos, mis esfuerzos para promover el museo y hacerlo el mejor mm. museo que sea posible dentro de los medios que tenemos. Uh -huh. O sea, eh, el, tengo entendido que el Museo Reina Sofía tiene alrededor de 400 empleados. ¿sí? Uh -huh. uh, nosotros les puedo decir que tenemos tres. Uh -huh. ¿sí? Y sin embargo, tenemos más prensa que ningún otro museo en España. Uh -huh. Y tenemos más actividades continuamente, continuamente, continuamente. Uh -huh. Además, también hay que reconocer la labor también de, de colectivos de discapacidad. Por ejemplo, la, la Asociación Síndrome de Down también ha colaborado mucho con nosotros. ¿Tiene ese, eh, sí, su, absolutamente. Su, 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 ¿sí? Firmamos un contrato so con ellos para la uh -huh. producción de, 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 de cosas, de, uh -huh. de objetos para vender en la tienda del museo. Sí. Eh, lo que pasó también con los no sé, nosotros que abrimos, inauguramos el 27 de marzo del año antepasado, Ajá, 2019, del 19. Sí. Y, o sea, cuando nos estábamos preparando para celebrar nuestro primer aniversario, eh, el año pasado, <laughs> como dos semanas antes, sí. pues hubo que cerrar por, por el confinamiento. O sea, que hemos llevado más tiempo cerrados que abiertos. Y sin embargo, durante todo ese tiempo que ha estado cerrado, la prensa ha seguido saliendo, saliendo, uh -huh. saliendo, saliendo. Sí. Además, para, para celebrar este segundo aniversario, yo creo que, que, que han echado un poquito, pues, para aprovechar la del año pasado y la de esta, porque eh, también habéis inaugurado una exposición de, de, de Isabel Muñoz. Sí, uh -huh. eh, dos instalaciones de Isabel Muñoz, dos uh -huh. proyecciones, proyecciones que están preciosas y, y uh, también Pierre Luis la exposición de, de Pierre-Louis Fouquet que ya la habíamos presentado en mm -hmm. Cuenca, sí. pero eh, la extendimos algo más, o sea, de, con más piezas todavía aquí en Toledo, pues teníamos mm -hmm. más espacio también, ¿no? Mm -hmm. Y creamos toda una sala que está completamente cubierta de las obras y agregamos más documentos impresos de la época, documentos de referencia, mm -hmm. ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, revistas de Sturm. Que fue una revista de la Galería de Sturm, pero que existió ya dos años antes que la Galería. O sea, fue publicada entre 1910 y 1932 y fue la revista de vanguardia más importante del mundo. Eh, y en donde este artista, precisamente Fluque, eh, diseñó muchas de las, de las portadas uh -huh. y también se habló mucho y se reprodujo mucho en toda la revista a través de todos esos años. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, hasta que nosotros eh, trajimos a Flukea aquí, no había una sola obra de Flukea en, en toda España. Uh -huh. Pero igual así con muchas cosas, nuestra escultura de Schlemmer es la única escultura original de Schlemmer fuera de dos museos alemanes, la Galería Nacional de Arte Moderno en uh -huh. Berlín y el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Stuttgart. Uh -huh. Y es la más bella, debo decir también. ¿no? Uh -huh. uh, los otros museos que tienen... Eh, 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 esta escultura uh, pero son ediciones póstumas en un material que el artista nunca utilizó uh, como el Reina Sofía el Museo de Arte Moderno el Krollermuller, etcétera son todo ediciones son uh -huh. réplicas ¿no? Uh -huh. no, no son obras originales uh -huh. Y Cristian... como esa, muchas más. O sea, sí, pero una, estoy viendo, porque... porque además que tenemos aquí justo la de, de Juan y esta que está aquí en el aire, o sea que nos está dando también a conocer a la ciudad y yo creo que de un país un poco a, a, a toda la región, pues, artistas que, que realmente no se conocen o que no conocemos. Y que están representados, bueno, en el caso de Schlemmer es un artista histórico, estamos hablando de un artista de los años 20 y principios de los años 30, ¿no? inicia después del 16 del 1916 hasta digamos hasta el 32 en, en realidad la, la creación se acaba con la imposición por los nazis mm. de las leyes de contra el arte moderno que ellos llamaban arte degenerado no entonces lo confiscan lo queman lo mm. venden o sea o sea obras importantes sobrevivieron pocas ¿no? mm. uh, pero en el caso de Juan Garayzabal que es artista español contemporáneo sí. ...todavía joven, debe tener 40 y pico, 50 años... Uh, uh, ...es un artista... ...que está representado en las grandes ciudades del mundo... Eh, ...públicamente, como en Berlín... Uh, ...pero que, que aquí en Toledo no había nada... ...no había, no, nada. No había nada, absolutamente nada... <laughs> ...sí, parece que tiene más reconocimiento fuera de nuestras fronteras... ...que, que, que aquí, también se puede ser un problema... ...bueno, es tristemente la historia de algunos países... Uh, ...España es uno, uno de esos... ¿verdad? No es la historia de Francia. No. Francia siempre ha sabido valorar lo suyo y, y, y lo extranjero. Uh -huh. Valorarlo tanto que a veces incluso yendo quizás un poco demasiado lejos y queriendo tomar posesión de artistas españoles y como en el caso de Picasso. Que en cierta manera yo comprendo, pero o sea, Picasso llega a París cuando tiene alrededor de 19 años y, y bueno, va y viene un par de veces y después se queda, uh -huh. pero tenía 19 años hasta los 97 años, o sea, que es muy difícil sostener que, que, que sea un artista español cuando él decide voluntariamente de quedarse en Francia y es allí en donde es reconocido. ¿verdad? Pero bueno, esa fue la historia también de... de todos los famosos artistas españoles del siglo XX. Uh -huh. O sea, fue la historia de, de Miró, aunque Miró se va a París, pero después regresa a Cataluña y está con un pie en Francia y un pie aquí, porque es. Sabía que su centro donde lo valoraban y lo, lo promovían era en Francia y los extranjeros que iban por, por París, ¿no? los uh -huh. americanos, los ingleses, etc. ¿no? Es la misma historia con Juan Gris, es la misma historia con Salvador Dalí, que sí, después mantenía su casa en Cataluña, pero que en realidad, o sea, yo conocí muy bien a Dalí. Porque en aquella época yo vivía en Nueva York, yo era estudiante en Filosofía, Historia del Arte y Bellas Artes, y trabajaba como vendedor de libros en una librería, la, la mejor de, de, de Nueva York, una de las mejores del mundo, la librería Rizzoli. Y había un departamento de prensa en la librería, de prensa internacional, y yo trabajaba por las noches, porque por el día estaba en la universidad, uh -huh. y Dalí pasaba todas las noches a comprar el periodo, los periódicos españoles uh -huh. y franceses, ¿no? Y nos hicimos amigos y de hecho tengo un libro que me dedicó con un dibujo precioso en 1974, el día de Navidad, el 24 de diciembre. Uh -huh. Me dijo, Polo, ve, ve y trae el libro más bonito que haya sobre mi obra. Yo pensé que lo iba a comprar. Fui, busqué el libro, <laughs> se lo traje, le quitó el celofán, sacó una pluma y enseguida hizo un dibujo que uh -huh. se parece un poco como a los Reyes Magos así, uh -huh. y, y me lo dedicó. Y Maravilla. tengo otras cosas del <laughs> sí también. Pero bueno, vivía seis meses del año, estaba viviendo en Nueva York, en el uh -huh. hotel. Vivía en el hotel St. Regis. ¿eh? Uh -huh. Allí celebramos siempre su cumpleaños, en el King Cold Bar. Uh -huh. ¿eh? O sea que pf, no eran personas, o sea, si venían en España era más bien... Como para pasar las vacaciones. Para claro, ¿no? la familia, ¿no? Sí, porque nacieron aquí, obviamente. Perfecto. No es el caso de Picasso. Picasso, una vez que dijo que no regresaba, nunca regresó. Uh -huh. Más nunca regresó. De hecho, tenía mucha dificultad en general para viajar. Era muy, Picasso era muy supersticioso. Uh -huh. O sea, incluso para ir de, de una de sus casas a otra de sus casas. En el mismo país, en la misma región, antes de salir, había que todo el mundo reunirse, sentarse y no rezar, pero pasar unos minutos de silencio. ¿Ah? Sí, sí, era muy supersticioso, muy, muy supersticioso. Este? ¿Eh? Sí, 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 sí. Qué interesante. Bueno, eh, estaría horas aquí escuchándole hablar sobre <laughs> arte y sobre todo, pero nuestro tiempo es limitado. Eh, me consta de decirle que, que es usted un personaje querido en Toledo. Al menos por no sé los toledanos. Además, porque es muy cercano, se pasea por las calles. Eso es muy sencillo. Así que le traslado este, este cariño de los toledanos y también el agradecimiento, por lo menos, de, de, de lo, por mi humilde, desde mi humilde parte. No, a mí siempre me, me decían al principio ah, que los toledanos son muy rancios. Ah, yo soy toledano y soy rancia. ¿eh? Que, <laughs> sí, que son muy cerrados, y que, que no aceptan la modernidad y la controversia, pero... Mi experiencia personal no uh -huh. ha sido esa. Uh -huh. ¿verdad? En, Cueca en Cuenca tampoco. En Cuenca uh -huh. hay gente muy amistosa. Uh -huh. Pero aquí ha sido igual. Ha sido igual. No ha habido ninguna diferencia. Me alegro, me alegro. Por lo menos que, <laughs> que vayamos rompiendo esos mitos. Sí. Muchísimas gracias, gracias Polo, por haber asistido a nuestro programa y habernos eh, dado estos minutitos de, de, de su tiempo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.